¡Vamos a trocar! Loro Segura, ¿no ves que estoy orando? ¿Nunca aprendiste lo que es orar? ¿Oh? ¿Orar? ¿Qué es orar, tu ancestro? Orar es conversar con el Creador. ¿Con el Creador? ¿Con Dios, tu ancestro? Sí, exacto. ¿Y desde cuándo le dices Creador a Dios? Él nos creó, puedo llamarle Creador. ¡A mí me creó mi madre! ¡Mediante un huevo! A los primeros loros los habrá creado, pero a mí no. Y a ti tampoco, de manera directa, tu ancestro. No seas insolente, Loro Segura. Debes tener más respeto por el Creador. Sí. Tienes razón, tu ancestro. Lo siento. Voy a conversar con él. ¿Qué está haciendo, profesor Charnitsky? No lo entiendo. ¿Nos quiere decir algo? Yo sé, creo que se está hablando idioma de señas. Qué interesante. ¿Pero qué dice? Creo que está intentando comunicarse. Profesor, ¿nos va a hablar hoy o no? Parece que no. ¿Quiere que le mostremos algo en Ivy? Ivy, pero... ¿Un video? Yo le digo. Ivy, muéstranos el video. Luis Fraile fue un profesor francés que dedicó su vida a la enseñanza y además fue el inventor del sistema de lectura para ciegos conocido hoy como sistema Braille. El mismo quedó ciego a los 3 años debido a una infección en el ojo tras un accidente en el taller de su padre. Desde ese momento comenzó su prodigiosa carrera. El sistema Braille, publicado en 1892, está basado en un símbolo formado por 6 puntos. Aquellos que estén en relieve representan una letra o signo de la escritura en caracteres visuales. ¡Ah! Entonces ya entendí. La idea es aprender idioma sordo-mudo. Tío, ¿no lo hablar hoy? Pero... entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué vamos a hacer? ¿Recreo? ¡Sí, recreo! ¡Sí, recreo! ¡Vamos, por allá, por la puerta! Niños, en sus casas, quiero que observen cómo actúan nuestros niños. Se aíslan con la tecnología, con la comunicación, se incomunican. ¡Mírenlos! ¡Ya! ¡Basta! No ocupe más eso. ¿Cómo estuvo su recreo, provechoso? ¿Cómo lo pasaron? Bien. Yo hablé con un amigo de Cuba. Bien. Sí, yo hablé con mi tía que trabaja en un canal de televisión. Yo jugué en una aplicación. ¿En una aplicación? Sí. ¿Cuál aplicación? Una aplicación. Ah, sí. ¿Y ninguno se comunicó con Dios? No. Estaba en mi recreo. ¿Cómo se suponía que me iba a comunicar con Dios? Fácil, a través de la oración. ¿En serio? No, nadie. Es que yo pensaba de que cuando uno tenía que comunicarse con Dios era como esa gente antigua, así como Moisés. No. Uno también se puede comunicar con Dios cuando quiera a través de la oración. Y muéstrenos un video acerca de cómo comunicarnos con Dios. En la antigüedad, cuando Dios guiaba al pueblo hebreo del éxodo de Egipto y en el tabernáculo del desierto, se comunicaba a través del arca del pacto.
donde se decía, entre los dos querubines de oro, habitaba la presencia directa de Dios. A ese lugar solo podían acceder los sacerdotes levitas y descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Por su parte, el propio Moisés previamente era el encargado de lidiar directamente con los mandatos de Dios para el escape y el liderazgo del pueblo. Y lo más importante, servía a Dios por habitar en medio de ellos con su presencia directa. ¡Wow! ¡Qué maravillosa tu respuesta, Ivy! ¡Increíble! Se dieron cuenta la importancia de la oración, cómo Dios estaba con ellos y entre ellos. Sí, pero profe, ¿cuándo se creó la oración? No sé. Pero, a ver, ¿más o menos en qué tiempo? Antes del diluvio, yo creo. Pero bueno, se me ocurrió una idea, un invento. Vayan a la biblioteca y busquen muchos libros y lean mucho para que inventemos un nuevo sistema de comunicación. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Vayan, vayan! ¡Eso! ¡Ahí, investiguen! ¡Ahí, los libros de ahí! Estaba mirando el esqueleto. ¡Ya! Vamos a ver qué inventaron estos niños como sistema de comunicación. ¡Ay, ay! ¿Y esto para qué es? Es nuestro sistema de comunicación con tonos musicales. ¡Wow! ¿Pero cómo? Explíquenme. Mire, yo le muestro. Ya. ¿Por qué se fue? ¿Qué le dijeron? Le dijimos que tenía que ir a regar la huerta de vegetales. ¡Wow! ¡Yo! ¡Ahora yo! ¡Ya! No pasa nada. Hagámosle caso. No, ¿de qué? Sí, yo no entiendo eso. Ay, profe, le dije que ya es muy tarde y hay que... Y usted se tiene que ir. No, sí que... Profe, ya pasó la hora, ya váyase. No, váyase. Sí. Pero. ¡Váyase! Ya. Nos vemos mañana. ¡Super! Chao. ¡Lupa! ¡Lupa! ¡Super! ¡Me agarro! ¡Ya! ¿Cómo están en sus casas, niños? Hoy día vamos a hacer un trabajo increíble acerca de la comunicación no verbal, o sea, a través de la gesticulación. Para eso he elegido a uno de los niños. ¡Mire! ¡Venga para acá! ¿Cómo está? ¿Nerviosa? ¿Nerviosa? Vamos a hacer un ejercicio. Ya, lo que vamos a hacer, yo voy a escribir una palabra aquí en mi pizarra y Bere va a actuar esa palabra y ustedes tienen que adivinar qué palabra es. Vamos a ver. Actúela. ¿Sagrado? No. ¿Desorientación? ¿Qué palabra? ¡Puedes jugar! ¡Digan cualquier palabra! ¿Distracción? ¡Ah, bien, Maite! Un punto para Maite. ¡Sí! ¡Qué loco, ¿no? Vamos a ver, otro plumón. Está. ¡Ya! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Vamos! No sé. Arnaldo, eso está fácil. Obvio que es enojo. No. No es enojo. Entonces, ¿ira? ¡Sí! Tú sabes a jugar a esto, parece, ¿eh? Ya, y esta es la última palabra. Thank you.
Vamos. ¿Paz? No. ¿Fe? ¿Confianza? ¿Ilusión? Y la última, ¿quién dice una? ¿Alabando? ¿A qué? ¿Alabando? ¡No! ¡Ah, era esperanza! Esta vez no resultó muy bien, pero ustedes niños pueden jugar en sus casas también a esto. Super Lupa le enseña este juego maravilloso. Lo puedes jugar con los papás, con los hermanos, con los amigos. Y recuerden, la comunicación no verbal se puede trabajar a través de la gesticulación. ¡Chao! Amigos, no cabe duda alguna de que Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Siempre nos ayuda y nos bendice, incluso aunque no se lo pidamos. Pero nosotros también tenemos que mostrar interés en hablar con Él. Y según la Biblia, ese interés también lo pone Dios en nuestros corazones. Porque Él es el gran comunicador. Eso sí, nuestro trabajo consiste en saber reconocer ese llamado de Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y aquel que busca, halla. Y aquel que llama, se le abrirá. Además, en Lucas 5:16 dice lo siguiente sobre Jesús: mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Un versículo que deja en claro que Jesús oraba en todo momento. Orar a Dios es el medio de comunicación para hablar con Él. Y verás cómo te va a escuchar y te va a bendecir mucho más de lo que te imaginas. ¿Y disfrutaste orar a Dios? ¡Oh! ¡Pero por supuesto! ¡Orar es más fácil que quitarle una banana al mono chi! Pero eso no es fácil, Loro Segura. De hecho, es casi imposible. ¡Oh! Para mí nada es imposible, tu concestro. Sobre todo cuando se trata de comida. Pero estamos hablando de la oración, no de la comida. ¡Oh! ¡Pero por eso! Si me falta comida, Dios me la va a dar cuando se la pida. ¿Y tú quieres una banana? ¡Sí! ¡Voy de inmediato a quitarle una al morochi! ¿No será más fácil ir a un árbol y sacar una? ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero prefiero algo de diversión, tu ancestro! ¡Allá voy! Hoy hablaremos del erísimo. Cuenta la historia que esta planta fue usada por un músico de Francia que había perdido la voz, pero el famoso médico Morin se la recomendó y el cantante recuperó su voz. Esta planta sirve para mejorar la faringe y para todo tipo de dolores de garganta, y se tiene que tomar como un té con miel. ¡Nos vemos! Veo que lograste tu objetivo, Loro Segura. ¡Por supuesto! ¡Oré a Dios por comida! ¡Y tengo mucha comida! ¡Sí! ¡Mucha comida! ¿Y de verdad le quitaste las bananas al mono chi? ¡Oh! ¡No! ¡Iba por el camino y unas bananas gigantes me cayeron encima! ¿Ves? Cayeron para que no fueras a pelear con el mono chi y salieras herido. Sin duda, Dios te ayudó. ¡Oh! ¿Insinúas que no hubiera sido capaz de quitarle las bananas al mono chi? No, yo solo digo que Dios te ayudó. Ya, bueno. Pero ni se te ocurre que no hubiera sido capaz de hacerlo, tu ancestro. Sí, por supuesto. Tranquilo. Ya, bueno, ya.
Hola, encantada de saludarlos. Ahora comienza Superlupa Noticias. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola Bere, comenzamos de inmediato con las noticias. Niños refugiados de Bagdad, Irak, ofrecieron una conmemoración del Vía Crucis de Jesús. Para el acto, solicitaron a personas de todo el mundo que enviasen sus pedidos y oraciones personales para tenerlas presentes. En su cuenta de Facebook hicieron el llamado Rezaremos por las intenciones de todos los amigos de Irak. Los que quieran mandar alguna intención particular pueden hacerla llegar por correo. La actividad se realizó con muchísimo éxito. La tecnología puede provocar aislamiento en los niños, según expertos en Barcelona, España. El uso intensivo de los nuevos aparatos tecnológicos en la infancia altera la forma de comunicarse y existe el peligro de que los más pequeños practiquen actividades que los aíslan y en vez de colaborar y asociarse entre ellos. Esta situación los convertiría en consumidores más creadores e imaginativos, lo que también afecta su capacidad de concentración. Y esas fueron las noticias por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Superlupa Noticias. Chao. ¡Ah! Lo que vamos a hacer hoy día es enseñarles a que la comunicación no solamente es con las personas, es con todos los seres vivos. Por eso aquí tenemos nuestras plantas favoritas, las que más queremos, para cuidarlas, para tratarlas bien, para conversarles. Ya, niños, ¿cuál es su planta? Esa, ya, esta es la mía. Lo que vamos a hacer, Maite, o sea, Bere, escúcheme también. Ya, lo que vamos a hacer es ponerle las manos, hacerle un pequeño imposición. Y ahora les vamos a hablar. ¿Cómo estás, planta? ¿Cómo te ha ido? Hola, y les vamos a poner agua también. Yo le voy a poner agua por aquí. Vamos a cuidar las plantas. Cuide también las plantas. Mire, pues haga su plantita ahí. Traiga la regadera. Plantita, plantita. ¿Cuál es la más bonita? ¡Wow! Vamos a ver. Todo bien. Por aquí, por aquí. Todo bien. ¿Listo? ¿Cómo está su plantita? ¡Ah, oh, qué bien! ¿Su planta le puso agua? Sí. A ver, vamos a ver su planta. Muéstrala, muéstrala ahí a la gente, a los niños, a la casa. Muestra su planta a la casa. ¡Ey! ¡Ya, Arnaldo! ¡Deje esto acá! ¡Muestra su planta a la casa! ¡Ja! ¡Maravilloso! ¡Mire la mía! ¡Es fantástica! ¡Y Bere! ¡Ja! ¡Muestra tu planta! ¿Qué planta? La planta. ¿Qué planta? No, no me... No lo puedo creer. Mire, pero no le hablaste, no le regaste, no le hiciste así. No, po. No, no. No, yo no estaba escuchando, ¿qué dijo? ¿No siguió las instrucciones? No, no, ni la escuché. Echémosle agua, sí, tío. Sí, vamos a tener que hacer una operación rápidamente. Corran esto para acá. Vamos a tratar bien esta planta, vamos. Ustedes también, si tienen una planta así en casa, empiecen a hablarle, empiecen a regarla, a cambiarle la tierra. ¡Ja! Todo se puede, así que vamos. Hola, plantita, ayúdame, ayúdame a regar su planta. Aquí. ¡Ayúdame! Hola amigos, hoy estamos en la granja educativa con Eduardo, que él nos va a mostrar toda la granja. Hola Eduardo. Hola Maite, bienvenida aquí a la granja. Yo te voy a invitar a conocer este lugar, así que vamos. Ya, mira Maite, lo que nosotros tenemos acá es un cabrito, ya que en este caso es una cría o un hijo de una cabra. ¿Ya? Él se demora en nacer 5 meses. Esa es la gestación que se demora o se demora en nacer los cabritos, ¿okay? Bueno, el cuidado que nosotros le tenemos a él son súper importantes. Primero que nada es tenerle una cama con pajita bien seca. Bueno, su madre tampoco no lo va a dejar nunca solo. Lo va a amamantar también. Si en algún caso nosotros no vemos que la mamá en este caso lo tome en cuenta o no lo pueda amamantar, nosotros nos tomamos el atrevimiento de poder sacarle leche a su madre y lo estamos alimentando con mamadera. Los animales también es muy importante mostrarles mucho cariño, porque ellos tienen muchos sentimientos, ¿ya? El cuidado, hacerle cariño, tomarlo, para que él también nos vaya conociendo, en este caso a nosotros. El maltrato, nada, no puede haber ningún maltrato a los animales, ¿ya? Ellos sienten, piensan igual, en este caso lo único que ellos pueden pensar es en alimentarse, cuidarlos siempre, hacerles cariño, como te digo, que es lo más importante que ellos necesitan. Si te das cuenta, lo tenemos en brazos, él se queda tranquilito, él ya sabe que a lo mejor le vamos a entregar su mamadera, y en este caso también está llamando a su madre. ¿Ve? Ese es un sentimiento súper importante que extraña mucho a su mamá.
son unos burritos que están comiendo. Mira, Maite, lo que estamos viendo ahora es la alimentación de los burros, que en este caso ellos se alimentan de alfalfa, ya que la alfalfa a ellos les entrega mucha fibra y muy buena alimentación para ellos. Ya, ¿para qué nosotros nos sirve el burro? Mucho, dos cosas. Primero que nada, es un animal de tiraje o de carga pesada. Ellos utilizan y tienen mucha fuerza y pueden aguantar y tirar mucho peso. Y otra, que es muy importante, que se utiliza mucho en el campo, que es su leche. ¿Ya? La leche entrega mucho anticuerpo, entrega mucha vitamina. Sobre todo las guaguitas cuando nacen, les dan un poquito de leche de burra y les suben todas sus defensas y no se pueden enfermar casi, casi nunca. Se lo mira un animal pobre, ya que él se puede comer el pasto que esté muy verde en este caso, o como también puede estar muy seco. ¿Ya? El sonido que ellos emiten, que yo creo que ustedes niños lo pueden conocer mucho, se llama rebuznar y se puede escuchar, pero a kilómetros de distancia. ¿Okay? Ellos inhiben, regulan su temperatura de su cuerpo con sus orejas caídas hacia atrás. Si tú algún día llegas a ver un burrito con sus orejas caídas, eso no quiere decir que el burrito vaya a estar triste, sino lo que él está haciendo está regularizando su temperatura. Te doy un ejemplo, o les doy un ejemplo más claro. Si ahora hace mucha calor, como se puede ver el sol, y si ellos tienen sus orejitas hacia atrás, ellos están enfriándose, ¿ok? Si hace mucho frío y tienen su orejita atrás, ellos están abrigándose, se están calentando de a poquito. Bueno, primero que nada agradecer a los amigos de Superlupa de habernos visitado aquí en la Granja Educativa de Lonquén. Y el consejo que a darle es cuidar mucho los animales, recordar, muchachos, que los animales tienen mucho sentimiento, su alimentación, hacerles cariño, quererlos, que es muy, pero muy, muy importante. Les vuelvo a repetir que muchas gracias por su visita y vengan a visitarnos cuando ustedes quieran. A todos los amigos de Superlupa les damos las muchas gracias por su visita. Así que, chao, chao, chicos. Oye, buenísimo estuvo el programa de hoy día. Fantástico, maravilloso, ¿cierto? Qué importante hablar acerca de la comunicación, la oración, las formas de comunicar, la gestual, la no verbal, etc. Cuéntanos, Maite, ¿qué aprendiste hoy día? Yo aprendí a comunicarme y que hay que también cuidar a las plantas. Muy bien, ¿y tú, Bere? Yo aprendí que además de comunicarnos con las personas y con los seres humanos y los animales hay alguien con que siempre nos podemos comunicar aunque estemos totalmente solos, que es Dios. Exacto. Y la mayor forma de comunicarnos con Él es la oración. A través de la oración. Sí. Es la vía más rápida. Sí. A veces hablamos por celular, nos ponemos a hablar con la mamá, con los amigos, pero es súper importante tener comunicación directa con Dios, ¿verdad? Sí, además Él siempre está ahí, atento, esperando escuchando. Tu llamada. Sí, nunca sí. Te va a decir que está ocupado. Ajá. ¿Y tú, Arnaldo? Aprendí que Dios se comunica con nosotros a través de la oración. Sí, cierto. Y eso es lo más importante, yo creo, de este capítulo. Darnos cuenta de la importancia de la sí. comunicación. Cómo podemos hablar del otro, cómo podemos conectarnos con las personas, con los seres vivos. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que estamos haciendo ahora también. Y con ustedes en casa nos estamos comunicando. Así que apliquen todo lo que aprendimos hoy día con sus plantas, con sus animales, con sus amigos. Sí. Porque somos... ¡Superlupa! Nosotros vamos a quedar cuidando a nuestras plantitas para que sean grandes y como árboles muy grandes. Eso, échale agüita nomás. Ahí, eso ya aquí con esto. ¿Qué te pasó, Loro Segura? Intenté quitarles las bananas al Moro G y al Moro G. Pero por supuesto, Dios no ayuda en los malos actos. Eres un iluso. Pero tenía hambre tu ancestro. ¿Y desde cuándo los loros comen bananas? ¿Desde hoy? ¿Y son ricas? Sí. ¿Saben bien? Uy, yo también quiero. ¿Vamos? Sí. Pero tu ancestro... ¿Podemos sacarlos de los árboles? Ah, obvio, por supuesto, Loro Segura. Vamos, vamos. ¡Sí! ¡Ah, vamos! ¡Ah!